Muchísimas gracias por la bienvenida, buenas tardes a todos. Y sí, la verdad que sí, muy entusiasmado, con ganas ya de presentarme, conocer al club, los nuevos compañeros, al cuerpo técnico y bueno, todo el entorno. ¿Qué sabes de The Strongest, Enrique? Bueno, sabemos que es un club grande, que llegó a un club muy importante, que tiene muchas aspiraciones, quiere salir campeón y bueno, lo demás me lo voy a conocer ahora cuando lleguemos. Enrique, ¿por cuánto tiempo llegas a The Strongest y de qué equipos prácticamente has paseado tu fútbol? Bueno, vengo por un año, bueno, 11 meses, porque este año va a ser atípico por el Mundial. Vengo de Huracán, de Argentina, anteriormente estuve en México, pero bueno, eso ya es pasado, vamos a enfocarnos en lo que es el Strong. Enrique, ¿con qué expectativas vienes a The Strongest? Con muchas ganas de jugar, con muchas ganas de mostrar lo que sé hacer, quiero hacer goles, quiero servir al equipo, quiero estar a disposición del equipo. Quique, me imagino, bueno, al momento de saber que Strongest va a jugar una Copa Libertadores, también es seducción para vos por el fuste internacional que tiene. Sí, claro, es un torneo muy competitivo que se ve en todo Sudamérica, es algo muy muy importante para todos los jugadores que sabemos de ese torneo, así que hay que aprovecharlo. Te conocemos de goleador, sin embargo el 2021 no ha sido el más efectivo para tu persona, ¿no? Sí, por ahí a veces un poco de lesiones, de cosas que han pasado en el transcurso me han sacado un poquito de afuera de los partidos. ¿Cómo decías, quieres ser el goleador del Tigre en este 2022? Ojalá así sea, uno se planta objetivos, proyectos, y bueno, uno de eso es hacer muchos goles. ¿Pudiste hablar con el profesor Cristian Díaz antes de llegar acá al conjunto guadalinegro? Sí, pero muy poco, me comentó que me estaban esperando, que me iban a recibir muy bien, y bueno, que el equipo ya estaba entrenando. ¿Pero lo conoces a Cristian Díaz, el trabajo que realiza, todo aquello? Lo conozco de verlo como jugador, de técnico, pero no, nunca he conversado, nunca he jugado. Quique, bueno, los micrófonos son tuyos, la hinchada guadalinegra te está viendo en este momento, y también quiere el mensaje del nuevo goleador del Tigre, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida, por el apoyo, por el cariño, y bueno, desde mi parte voy a darlo al 100%, y lo que tenga para lo mejor del equipo. ¿Cuáles son las características de fútbol, la técnica que tienes en lo personal? Bueno, soy delantero, no es de área, pero por ahí me gusta salir a jugar, me gusta salir a pivotear, me gusta el sacrificio, me gusta ser buen compañero, si hay que dar un pase y que la meta a otro, me gusta asistir, así que eso es un poco más o menos las características. ¿Conoces al rival de turno lo que va a tener Copa Libertadores de América Díaz Strongest? Sé que es un equipo uruguayo, pero no lo conozco de verlo jugar. Enrique, me imagino el objetivo principal también es conseguir un título, ¿no? Sí, obviamente. El equipo que se está armando es para salir campeón, así que vamos todos por eso. ¿Cómo vienes a Díaz Strongest? ¿Quién te conversó justamente el Tigre? Bueno, vengo por Cristian, que me ha pedido y bueno, me hace la el proyecto fue lindo y bueno, quise salir, quiero conocer, así que acá estamos. ¿El mensaje para toda la hinchada? Gracias por los cariños que he recibido estos días, que cuando salió la noticia, y bueno, de mi parte voy a tratar de devolver todo ese cariño con sacrificio y goles y la mejor versión. Bienvenido, ¿no? Gracias.